Contemplamos una obra de arte, en este caso de arte contemporáneo, la belleza de una jaula de cúpula tipo Terenciani. Lleva bandeja de metal con barrotes bastante gruesos, la cual se está protegiendo, si no se me cae antes encima, a la cruz de Caravaca. Le da un aspecto catedrático, un aspecto divino. Mirar la curva de la jaula y mirar cómo queda la cruz. Esto es como si lo hubiera sacado del Vaticano. O mejor dicho, el Papa cría de esta manera. Es la jaula del Papa. ¡Ay, guayo, que esto es la jaula del Papa! ¿Dónde están los cordones de oro? ¡Ay! ¿Y la anilla? ¿Dónde están las anillas esas de oro para poner a los pájaros, a los chamburrillos? ¡Venga, vamos a ponerle! ¡Ay, lo que me dicen los payos! ¿Sabes lo que me dicen los payos? Señor Cruz de Caravaca, los payos me llaman facha. Me llaman facha porque no pienso igual que ellos. Tengo que perdonarles, ¿verdad? Quedáis perdonados a todos los que me decís facha. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo más? Señor Cruz de Caravaca, dígame algo, payo. ¡Venga! Pero habla arte, ¿tú no eres arte? ¿Esto qué? Esto es arte. Tiene que hablar, el arte habla. El arte tiene curva. El arte va. ¡Vamos! Dime algo más. Ah, me está diciendo también que vaya a votar en las próximas elecciones. Pues no lo sé, depende de cómo me pille el cuerpo. Y también cómo le pille el cuerpo a los que están en los despachos, sacando los impuestos. Los impuestos que nos paran. ¡Uy! Que nos quieren ya acusar. Y poniendo, adelantando la ley que no ha entrado todavía en vigor de bienestar animal. Y están ya por ahí poniendo sanciones, sin estar todavía aprobada. Eso no puede ser, no puede ser. Tenemos que ser todos unidos. Claro. Que si no, estos ratas de despacho nos van a quitar. Nos van a quitar aquí la afición, como sigan así, nos van a dejar volar. ¡Ea! Escucha lo que dicen los jambos estos, los jamborrillos, los payos. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.